que Corte Inglés acaba de celebrar su día en la EFE, con la asistencia del presidente de su consejo de administración, Isidoro Álvarez, quien fue recibido por el secretario de Estado de Comercio, Miguel Ángel Feito. Según expresaron fuentes de la empresa, durante los actos del día oficial, el Corte Inglés ha obtenido cuantiosos beneficios del hecho de celebrarse la Exposición Universal, especialmente en sus tres centros de Sevilla. El aumento de ventas ha sido además especialmente sensible durante las últimas semanas. El Corte Inglés es una de las empresas patrocinadoras de la muestra de la Cartuja. A cambio de una aportación económica y la implantación de 1.400 terminales de puntos de venta, la más poderosa empresa privada española ha obtenido un privilegiado escaparate para su publicidad y sus intereses, siendo el parque infantil, en homenaje a anteriores exposiciones universales, la más visible presentación en la Expo. Si bien el Corte Inglés nació como pequeña tienda ya antes de la Guerra Civil, fue en los años 60, cuando la empresa fundada por Ramón Areces se extendió en numerosos almacenes con un sello propio de calidad y variedad. Hoy, el Corte Inglés es la empresa privada española con mayor volumen de ventas, 700.000 millones al año, siendo solo superada por la empresa pública Telefónica. Su saneada situación económica y su influencia, tanto en importantes sectores económicos como entre la población en general, hacen que el Corte Inglés, a pesar de la rivalidad de los pequeños comerciantes y de unas reglamentaciones laborales internas demasiado estrictas, se haya convertido en un punto de referencia indiscutible para el comercio español.